Y ahora le toca el turno a los compañeros que están siendo protagonistas de la rebelión dentro del imperio, hoy a cargo de Luis Meiner, el compañero de la Liga Internacional Socialista de Estados Unidos, que ahora nos va a hablar, y se prepara a continuación, después de Luis, el compañero Farah Ibrahim del Líbano, del Movimiento por el Cambio del Líbano. Luis. Hi, comrades. Hola, camaradas. Es un gran honor tener la posibilidad de estar en esta conferencia con tantos camaradas, con tantos compañeros de todas partes del mundo. Es un momento maravilloso y estamos atravesando un cambio muy profundo que va a tener grandes consecuencias, seguramente por muchas décadas. Vamos a ver un incremento de la polarización y de la radicalización de la lucha de clases. Y los revolucionarios deben estar listos para este escenario, que es muy emocionante para todos aquellos quienes queremos cambiar el mundo. Tenemos muchos peligros a nosotros, pero también enormes posibilidades de hacer la revolución en todo el mundo. Entonces, esta conferencia es un gran primer paso de cientos y miles de camaradas participando. Entonces pienso que juntos y juntas vamos a poder empezar a construir una alternativa mundial. Muchos compañeros han hablado y han comentado la rebelión que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. En las últimas 3 semanas hemos visto una rebelión masiva desarrollándose en contra del sistema racista y en contra de la violencia policial. Esta rebelión tiene raíces muy profundas en la tradición capitalista estadounidense, entonces es muy importante para todos los compañeros del mundo entender que el capitalismo estadounidense fue construido sobre la base de la explotación esclavista y el capitalismo fue construido sobre la base de la explotación de las plantaciones, así que el racismo tiene raíces muy profundas. Por eso es que estamos hablando de un racismo sistémico, que también tiene raíces profundas en la matriz económica del capitalismo en Estados Unidos. El capitalismo necesita el racismo como una justificación. Para los blancos poder seguir explotando a una pequeña parte de la población. El racismo ha mutado en los últimos años, en las últimas décadas, desde la esclavitud hasta la época moderna. La lucha en contra del racismo está bien conectada con la lucha en contra del sistema capitalista. Por eso estas raíces profundas. Debemos entender el contexto inmediato en el que se está dando esta rebelión. En los últimos meses hemos visto todas las contradicciones que tiene el sistema capitalista en Estados Unidos y la velocidad tan rápida con la que esas contradicciones se han demostrado. Tantos millones de personas perdieron su trabajo en los últimos 3 meses en Estados Unidos, que significa que hay una enorme y creciente pobreza. Así que miles, cientos de miles de personas no tienen acceso a un sistema gratuito de salud. Entonces, la pandemia ha golpeado específicamente y de forma mayor a los sectores vulnerables y a las comunidades oprimidas. Por ejemplo, la comunidad afroamericana o la comunidad latina en Estados Unidos. Para entender por qué esta rebelión se da justo en este momento, debemos entender que hay también una crítica tremenda a cómo se manejó la pandemia desde el gobierno de Donald Trump. Entonces, la pandemia lo que hizo fue exponer estas políticas de ajuste y estas políticas desiguales que impulsa Trump. Y también tenemos que entender que en las últimas décadas ha habido un proceso de radicalización de la lucha de las juventudes.
Desde la crisis del 2008 ha habido un levantamiento cada vez mayor de las juventudes que se han presentado en algunos puntos críticos, por ejemplo, el tema de la ocupación y el movimiento Ocupa. Entonces, algunos de estos elementos pueden explicar lo que ha pasado en las últimas décadas, que se suma hoy al contexto de pandemia y a la rebelión. Tiene enormes consecuencias. Trump ha intentado paralizar esta rebelión con represión. Así que la perspectiva de querer aplastar la rebelión ha fracasado totalmente. Así que ha tenido Donald Trump que tirar para atrás y ha querido a través del Partido Demócrata cooptar el movimiento. Pero el movimiento solamente crece, crece y crece. Así que hemos visto demostraciones masivas, movilizaciones masivas en muchísimas ciudades, en todo el mundo en las últimas semanas. Así que, bueno, le han dado vuelta a estas ciudades. Esto va a tener consecuencias muy profundas. Así que también tiene un enorme impacto en la lucha de la comunidad afroamericana, de la lucha del movimiento negro. Es una parte integral y además es la vanguardia del movimiento de masas y las juventudes en Estados Unidos hoy. Hemos tenido en las últimas 3 semanas más de 500 huelgas y diferentes acciones de la clase trabajadora. Y ayer tuvimos una increíble... Y los trabajadores del puerto han logrado paralizar 29 puertos en la última semana en modo de protesta. Esta nueva insurrección de los movimientos está liderada por el movimiento de afroamericanos. Entonces, la profunda crisis económica está tratando de impulsar a la burguesía un montón de grandes costos que tienen que pagar. Pero el hecho de que esto está pasando en medio de la rebelión está marcando un nuevo pico en la rebelión. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, la estabilidad que teníamos hasta antes de la pandemia ya no existe. Los gobiernos necesitan imponer estas medidas de ajuste a través de la enorme represión. Pero la posibilidad de seguir adelante con estas formas de represión está chocando con las enormes rebeliones en contra de la violencia policial y en contra de estas políticas de opresión. Entonces, la lucha contra la violencia policial se está tomando en muchos diferentes flancos, en muchos diferentes frentes, unidos para reducir el presupuesto y la capacidad de la violencia y el aparato policial represivo. Por eso es tan importante que todos los revolucionarios del mundo podamos organizarnos. Necesitamos más que nunca construir esta corriente internacional para organizarnos como revolucionarias y revolucionarios en todo el planeta. Esa es la dirección que seguimos y muchas gracias, camaradas.